Sí. Pues sí, claro, sí. También, ¿eh? Con un coche, con un Ferrari, no sé qué, se fueron a Segovia y en vez de cortar el cochinillo, pues cortaron fotos. El rollo. Claro. Pues el rollo, claro. Por cierto, Sonia Moldes, anécdota fantástica, la que me gusta a mí. No para la luz. Llega con un francés al casino de Mallorca. Un señor francés. Sí, porque cuando tú entras en un casino, tienes que pagar la entrada. Claro. A no ser que seas cliente o habitual y tienes una tarjeta VIP. Uh-huh. Se le dice, buenas noches, mire, son tantos euros. ¿Cómo? ¿Esto al francés? No, no, a la de la taquilla, en el casino de Mallorca. Uh-huh. Dice, ¿cómo? Dice que son tantos euros, pero no sabe quién soy yo. No. ¿Sonia Moldes? Sonia Moldes. Dice, mire, de momento no sé quién es usted, pero aunque sea usted alguien, saltos de los euros. Menudos son en el casino. Entonces, claro, yo recuerdo esas fotos en Segovia, que fueron a comer, y ella iba con el incorporado el fotógrafo, ¿no? Maquelele también, Maquelele... le gusta meterse ahí en... No, ya, pero Maquelele es una persona con ella, ¿no? Que lleva dos años y pico aquí en el Madrid, y no tenía ni los canales programados de su televisor. Imagínate. No, que Maquelele de tómbola, que le dé tómbola. Él no sabía quién eras, no tú tenía, cuando te conoció. No sabía quién eras. A ver, que ella a mí me presentó y nosotros tenemos un amigo en común. Y claro que es difícil. Pero quiero decir que no está puesto en el tema del corazón y todo eso porque no ve la televisión. Pero ¿cómo es él? Que te lo ha preguntado Teresa. No me lo has contestado. Perdona. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿Cómo es tierno? ¿Es bruto? ¿Es muy fuerte? ¿Es muy apasionado? ¿Habla mucho? ¿Calla? ¿Te escucha? Pues vete a ver un partido y como lo veas en el campo, pues es igual en casa. No, es igual, no es igual. Porque es igual de impetuoso. Es un tío muy duro, durísimo. Pero en la cama incansable. Es incansable, es duro. En esto el campo. Pero tradúcelo al sexo. No, porque luego va a ser blanco. No, claro, en el campo es que algo pasa. Quiere decir que luego es súper tranquilo. Hombre, ya lo sé. Claro. O sea, que luego en el campo lo ves que es bueno. No, en el campo es una moto, está tranquilo. Y qué más. Y es apasionado. A ver, ¿es apasionado? Es muy buena persona. Bueno, ya lo he dicho. Es apasionado. Contéstame. ¿Es apasionado? Totalmente. Hombre, que si no es apasionado, hombre. Es apasionado. Es que es titular de la selección francesa, juega al lado de Zidane. Pero tiene que haber. Porque hay que entenderlo. Ya lo sé. Pero si yo conozco alguno del Madrid, que es muy soso. Y alguno del Rayo, que no tiene que soso. En el Madrid no hay ni uno soso. Súper era muy soso. Para ver el grado de noviazgo. Tú le llamas a él Mac, Maque. Maquele. Claude. Maquele. ¿Cómo le llama? Lele. Le llama Claude. Lele. No, le llama Maque. Maque. Ha dicho una cosa. En casa es muy tierno, en casa es muy dulce, en casa. ¿Estáis viviendo juntos? No, todavía no. Oh. ¿Cómo, Malena? Ahí has aprendido un poco de Malena. Oye, una cosa, Sonia. Bien. Y cuando está, digamos, así. Tú cuando le llamas Maque, ¿no? Perdón, Maque. Cuando le ves, Lele. ¿No? Lele. Y después Lele. Cuando está concentrado, tú a veces vas a verle. No, hombre. Es imposible, seguro. ¿Quieres que lo desconcentre? Porque a veces está prendido. Está el tío con una armonía y dando un rendimiento. Sí, que te doy la enhorabuena. Parece Clemente. ¿Qué pasa con Maquelele? Estoy hablando de Sonia. Estoy hablando de Sonia. Sonia, es que no quieres traducir lo que yo digo a lo que ella me está. Vamos a hacer una cosa. ¿Os parece bien? Vamos a hacer una cosa. Esto de Claude Maquelele, Sonia Monroy, va a dar mucho. Es una. Y vamos a seguir estirando de las cosas. Pero. Vamos a también comentar la situación de esas gigantes y esos rollos. Es verdad. Y esas... ¿Estás contenta? No. Luego venimos. Al tema de Maque. No, ya está. Ya. No está. Yo tengo unas cuantas cosas que preguntar. Quedan dudas. A ver, tú sí nos vas a aclarar qué ocurrió. Lo que ocurrió es tan... No es tan dramático como lo habéis hecho todo el mundo, porque por eso te digo que... No es tan dramático, pero no os habéis mirado ni os... Bueno, te hago la pregunta otra vez. ¿Tenés más éxito siendo la sex bomb como sois ahora, que si hubiese estado esta chica como vosotros? Hombre, eso no se sabe.
porque si no está, no se sabe. Pero si no hubiese sido más de éxito, pero cuando empezasteis con ella, ¿qué tal iba la cosa y cómo va pero ahora? Pero que sí que tengo que decir que, bueno, que estamos teniendo muchas galas, que la discográfica... Pero no va a poder de menos a Malena. Que ya no va a ser un bombazo. Más galas con Malena. No, 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 porque somos la Sexbon, ¿entiendes? De ahí se vende un producto, somos 5 mujeres. Ay, pero Sonia, cada vez que estáis Yola y tú hablando del grupo y hacéis publicidad, me ponéis nerviosa. Te hemos preguntado de la relación con Malena. Pero estoy contestando. ¿A qué quieres que ¿cuándo sacáis el disco? Tenéis un disco grabado que yo lo he oído en una disco de Barcelona. Para Navidades sacaremos un single con un villancico. Pero es un disco de verano, ¿y por qué lo sacáis en Navidad? ¡Con un villancico! Bueno, lo estoy oyendo. Lo estoy oyendo. A ver, pastor. Oye, que por cierto, nos invitaron a María, María, me la canto viendo. Venga, aquí, yo bailo contigo. Canta un poquito. Eso es la publicidad. Él habla con el villancico aquí. No puedo, lo vendremos a cantar aquí. No, 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 será un zambombazo. Pero un poquito puede ser. Pero un poquito puede ser. Es un clásico. Hoy estoy suelta, me estoy chivando. Es un villancico. Pero que conocemos. Cántalo. Va a sorprender porque la letra... Seguro. Un poquito, que ya están ahí las Navidades. No, falta todavía. Ese es un tema clásico. No, que lo cante. De toda la vida, un jingle bell. Canta, Sonia. No puedo cantar. La estrofa. Canta la estrofa. No puedo, no puedo. No puedo, porque entonces ya... Desvelo. Una estrofa. Desvelo secreto. Solo os digo que vas en la bomba. No, no, ¿cómo no, no va a ser la bomba? Sí, porque Sakura habla de un personas. Un como habla de personas, o sea, que es un ya tema está, inédito. No o sea, habla es de un fauna. Tema inédito. Ya es no, inédito. Habla de Malena. No. Habla de Malena. Ya no puedo decir Malena. Si es en Navidad. Oye, si es en Navidad. Cuando hablábamos de cantar y ha dicho Malena, yo canto mejor que Sonia, tú me has hecho un gesto. Me has hecho un gesto así, como diciendo yo canto mejor que Sonia. No lo sé, yo no voy a competir con Malena. ¿Qué? Yo canto mejor que Sonia. No, que tú cantabas mejor que Malena, perdóname. No, ella baila mejor que Malena. No, hablo de cantar. Cuando ha dicho Malena, yo canto mejor que Sonia, me ha mirado Sonia y me ha hecho así. A lo mejor yo canto mejor y no lo has visto. Me lo ha hecho ella a mí. Sonia baila mejor que Malena. Hombre, Sonia. Pero Malena es más hace. Oye, pero cada una tiene su estilo. Lo que no se puede entender es que tú vayas a sacar un disco en Navidad, vengas aquí ahora... Y que no dices un jamón. Porque no, aparte yo soy mis compañeras... No en Navidad, qué rico. O sea, es un villancico que cantamos entre las 5, cada una tiene una estrofa. Pero, pues dinos tu estrofa, la tuya. No, porque entonces desvelo el secreto. ¿Crees que alguien va a comprar ese disco, verdad? Que nos van a llamar atención. ¿Vais a explicar qué es lo que ha pasado? Otra vez. Ya te lo he dicho. Sí, porque con el ya te lo he dicho, no lo bueno, pues lo que pasa. Pero si es dímelo, que no, dímelo. Es que tengo yo ganas de saberlo. Bueno, pues que eso, pues si ella lo ha dicho, que profesionalmente no nos entendíamos. No. Y ya está, y decimos ya. No, eso no. Otro. El tema. Lo profesional es un hubo rollito entre vosotras dos. No, pero un malentendido. ¿Cuál era el malentendido? A ver, ¿cuál era? Tú no querías ir por delante. ¿Quién la quería ir delante? Pero si es que yo no quería ir por delante. Simplemente yo estaba en el medio en esa coreografía. Pero el grupo, de hecho, ya se ve que Yola canta una canción esta adelante. ¿Por qué lo ponéis de pie y decís? Carolina, Amelie, lo de quién estaba más adelante y cuál estaba más adelante. Es que falta. Que se vea. No, es chica. Bueno, nos ponemos nosotros. ¿Quién se va a poner? No, sí, venga, venga. Yo no me pongo de la que falta. Yo no me pongo. A ver. La posición no es tan baja. No, 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 no. También, y se ve un poquito las ranas así. ¿Cómo era? Un bueno, poco de venga. Pero bueno, es que no están las otras chicas. Nosotras estábamos aquí y ella un polima aquí. Y por eso fue un poco la discordia. Pero bueno. A ver, la delantera, ¿quién? ¿Quién era la que estaba atrás? Si tú eres la que estabas atrás y Sonia delante y dices, sí. No, es que ella estaba un poquito más delante y por eso sí, nos separamos. Pero yo empezaba no ahí, luego me iba para atrás, luego nos uníamos todas en línea, pero yo bueno, que está bien. Que pero para que Malena, a mí lo que me molestó, porque ¿qué te molestó? A ver. El rollo lo tuve yo. Lo que me molestó es que bueno, que por eso te digo que hubo un malentendido, porque realmente ese grupo lo monté yo.
Al señor Fontanera le dije, hablamos los dos y dije lo único que el grupo se llamaba de otra forma, entonces le dije, Antonio, ¿cómo se llamaba? El nombre, se llamaba Latina. Pero el nombre es de Fontanera, ¿no? Porque sí, él siempre entonces, dice que es suyo. Sí, y entonces el nombre le dije, ¿te parece y tal que lo hagamos? Le has dado la razón sin darte cuenta. Pero es que yo doy la razón cuando se tiene la razón. Claro. Pero que yo no... Manena no se ha ido del grupo, que la saqué yo del grupo y no me he ido bailar. Yo del grupo. Y ahí no tiene la razón. Y no quiero entrar en la puta, pero me fuiste a la arena del grupo. Yo me fui cuando llamé a Carmel, y además llamé a Carmel porque me sentó mal eso. A lo mejor era una chorrada y acabamos de empezar y no sé qué. Pero también yo estoy acostumbrada. Pero yo no creo que tú te enfadaras por eso. No, pero yo tengo que decir. Porque no creo que se enfade una persona. Yo sí bailé. Hasta Elena, cosas, claro, no están con los bailarines, pero es que eso es diferente. Pero nada más. Pero ¿entiendes? Vamos, eso es una coreografía para marcada. Mí ya es un tema pasado y punto. No, pero ya que estamos aquí, lo aclaramos y ya no hablamos más del tema. Eso es la idea. Esa es la idea. Que las dos. Venga, hablamos. No, vamos a hablarlo. Entonces, ese grupo, la chica que iba a estar en lugar de Malena es la prima de Yola, que Cliet ya la conoce, Prado. No, espera, Prado. Espera, pero que Malena nos ha explicado cuando tú la echaste. Ah, que ya la conoce. Cuando tú la echaste del grupo. Y luego Fontanera me dijo, ¿quieres venir? No, yo me fui porque me enfadé y Fontanera me dijo, si se fue del restaurante. Me fui del restaurante y me vamos a quedar un grupo. Le dije, ahí te quedas con el grupo o algo así, yo no me acuerdo exactamente. Y Fontanera me llamó y me dijo, ¿quieres seguir en el grupo? Tal, me da pena. Yo le dije, me da pena también porque tal, cual. Y al final me dijo, bueno, pues venga, vente.